para pasar a ser clowns. ¿Hay talleres especializados en eso? Bueno, de alguna manera lo que proponemos a través de los talleres es a tomar una mayor conexión con uno mismo, ¿no? A través de juegos y dinámicas, y que vayamos como reconquistando ese ser quien somos y aceptándolo también. Y obviamente sí, a tu pregunta, por supuesto que sí. Es una, o sea, muchas veces no nos damos cuenta, y creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer constantemente, ¿no? ¿Quién soy? Ahora, Giselle, tú has colocado esto que estamos hablando en un medio empresarial o de difusión organizacional, por decirlo de alguna manera, más que empresarial, a través del coaching. ¿Cómo has hecho esta integración? Cuéntanos. Bueno, para empezar, yo he trabajado 13 años en una empresa transnacional, una empresa sueca, y siempre, o sea, mientras estuve trabajando ahí, me di cuenta de la necesidad que había, no solamente de ganar de repente un buen sueldo, ¿no? Y estar bien remunerado, sino de también ofrecer a los trabajadores reconocimiento y comunicación, integración. Y era algo que de repente no se daba, ¿no? Y que siempre de alguna manera estuve diciendo, bueno, esto falta, esto realmente es bueno, es positivo, ¿no? Entonces, al formarme como clown y luego como terapeuta de artes, pude hacer una integración, y que de alguna manera se deriva en dos partes. Una es el clown terapéutico, que es de alguna manera lo que hago en mis talleres. Y lo que hemos hablado hace un rato. Exacto. Y otra es la intervención, bueno, de repente a través de talleres, haciendo coaching en empresas e equipos. Y bueno, y es una experiencia que da muy buenos resultados, porque justamente permite que el equipo se integre, que se estrechen vínculos positivos, que muestren su humanidad frente al otro. ¿Por qué, ¿por qué tendría que ser eso importante para un trabajador o una empresa? Es importante porque, bueno, pasan la mayor parte de su vida ahí, ¿no? La mayor parte de sus días, porque van hacia un objetivo común, porque se necesita de una cultura de confianza. Y cuando haces esos talleres organizacionales, ¿son temas vinculados al trabajo o se prioriza lo personal? ¿O depende cómo se sale la cosa? En realidad es una propuesta que, para empezar, está alineada a una solicitud del área de recursos humanos, donde se identifica cuál es la dificultad que tiene el grupo y trabajamos en base a eso. Ahora, estamos hablando de que es una propuesta que va a través del juego y de dinámicas, donde lo personal es el material principal. Principal. Por supuesto. Ahora, ¿y estos problemas quién los identifica? ¿La empresa? ¿Psicólogos? ¿Ustedes? Bueno, puede ser de distintas maneras, ¿no? Muchas veces nos llaman porque ya tienen una evaluación de clima organizacional donde se han identificado ciertos puntos y nosotros, bueno, ingresamos directamente a eso. Nos pasa también que de repente podemos conversar con el área de recursos humanos y acercarnos de alguna manera a qué puede ser lo que está pasando según lo que nos van comentando, ¿no? ¿Y en nuestro país la cultura organizacional se está abriendo a este tipo de intervenciones? Por supuesto que sí, sí. ¿Con buenos resultados? Yo creo que hay mucha más conciencia del cuidado por el otro. En las empresas hay muchos casos de estrés, de ausentismo también. Y yo diría cotidiano, ¿no? Por supuesto. Cotidiano y no solamente humano, también empresarial. Y uno respira al final...